hemos descubierto otro santuario prehistórico que adscribo a la civilización madre, es decir, vestigios de origen cultural que la ciencia de la arqueología ha confundido por simples rocas erosionadas. Y vamos a demostrar, pues, el gran error que están cometiendo todos los arqueólogos, porque ninguno es capaz de pronunciarse al respecto. Han desaparecido todos del mapa. Un rostro antropomorfo, un rostro humano y con un estilo pues muy, muy tétrico, y no deja de ser una manifestación más del arte incomprendido. Aquí tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo, la nariz. Y bueno, esto sería el parte del hueso cigomático. Y aquí tenemos el altar. Observad cómo esta estructura nada tiene que ver con una creación de sedimento creado por el agua, sino que se trata de una creación artística. ¿Y por qué se trata de una creación artística y no se trata de un espeleotema? Pues muy sencillo. Las imágenes hablan por sí mismas. Observad cómo todas las piedras están colocadas. Y aquí he dicho que está el altar. Ese es un altar. Aquí se realizaba la ofrenda o la libación. Y podemos observar, se aprecian, se intuyen un conjunto de signos esquemáticos. Sí, y aquí hay más. Mira, aquí hay más. Sí. Y bueno, para que podáis observar cómo podían trabajar el hormigón sintético sin ningún problema, podían crear cualquier tipo de estructura. ¿Veis cómo aquí el clasto que utilizan es más pequeño? Es muy pequeño, fíjate aquí también. Hasta llegar aquí, que está el otro formato, ¿no? Donde está el petroglifo. Sí, ya hemos comentado que cuando la piedra es de color rojizo, como en este caso, denota que se trata de un elemento litúrgico y sobre todo que está relacionado con ritos de fecundidad. Como vemos, ¿no? Este ocre en infinidad de culturas que es utilizado en enterramientos, en pinturas rupestres y un largo etcétera. Sí, sí, o sea, tenemos el hormigón y encima una imprimación de esta pasta rojiza, que puede ser una arenisca rojiza. Y aquí se nota perfectamente cómo está hecho. Fíjate cómo las piedras fueron introducidas. Sí, sí, se ven aquí los pliegues de cuando fueron introducidas. Claro, y esto rompe todo el paradigma porque según los geólogos, esta roca, esta parte que falta, se supone que si esta parte que falta se ha caído, se ha roto, ¿no? Como ellos dirían. ¿Por qué han quedado estas piedras de esta forma? Tendríamos que ver toda la superficie accidentada. Exactamente, y sobre todo también nuestros rebordes. Vemos que es obra vista. Es exactamente igual que si yo introduzco esta piedra aquí así. ¡Pum! A presión. Y vamos a ver los detalles de cómo han realizado este rostro. Aquí cambia el material. Aquí sí que tenemos una calcificación real, ¿lo veis? Porque también se trata de ingeniería hidráulica.
todos estos centros sagrados, estos santuarios, tienen surgencias de agua. Y no se trata de ninguna casualidad, lo que quiere decir... Aquí tenemos a Eliseo, como el agua ahora mismo está presente en este santuario. Va goteando poco a poco aquí en dos o tres lugares, ¿veis? Y el agua lo que representa es el atributo por excelencia de la diosa madre. El agua es la vida. Este espacio sirve para depositar las ofrendas. Aquí tenemos otro altar, ¿lo veis? Y aquí tenemos a Lola. Observad los detalles de cómo fue creado este rostro.